meditación, sanación, sabiduría. Meditar, siempre lo hacemos. La gente siempre está meditando o pensando desde la mente. Pero meditación va más allá. Es desde el corazón, desde la energía del corazón. Si frotamos las manos, hay un campo de energía. Esa energía positiva puede sanar a otros. Pero para sanar a otros, primero tenemos que sanar nuestro ser. Aprender a cerrar los ojos. Los invito a cerrar los ojos y meditar. Cerrando los ojos, respirando profundamente y exhalando por la nariz. Escuchar las vibraciones. Es energía. Equilibrando nuestro ser. El sonido hace que la mente no se distraiga. Si cerramos los ojos, no vamos a dejar de pensar. Pero vamos a respirar profundo y concentrarnos en esa respiración profunda. Y exhalar. Y contar el número que nos guste del 1 al 10. En respiraciones profundas y exhalaciones. Y relajarnos. Mínimo 10 minutos a diario. La constancia lleva al éxito. Una vez ya relajados, utilizar la imaginación. Ese es un buen comienzo, pero imaginación positiva. Las palabras como los pensamientos positivos tienen el poder de transformar todo en armonía. Los invito a meditar. Para sanar, sanando nuestro ser, nuestro interior y nuestro entorno, adquiriendo la sabiduría
de la energía del corazón, amor incondicional y respeto a mí mismo, a mí misma, a todo y a todos. Gracias, hasta pronto.